Consejo FESAC Estatal y miembro de la red de Somarse Sonora desde el 2017. Bienvenido. Buenas tardes. Antes que nada, yo quiero darle, o que le demos un aplauso al honorable cuerpo de bomberos aquí presente, heroico cuerpo de bomberos. Para atender a la población negativa, ante los riesgos que contingentemente se presentan en la vida de nuestra comunidad. Por supuesto, agradezco al comandante Ángel Francisco García de Yechea por su labor con ustedes en esa tarea, en esa gran responsabilidad que sé que han estado atendiendo con prontitud, con eficiencia y sobre todo con compromiso para Cajín. El trabajo de ustedes es un trabajo fundamental, es un trabajo que nace del corazón, un trabajo que nace de la convicción, pero más que un trabajo es una responsabilidad. Una tarea, una entrega, lo sabemos y lo reconocemos. Por eso la labor que va a realizar el nuevo patronato, que estará presidido por el ingeniero Salvador Martínez Villalbada, va a ser pues un trabajo de equipo, tiene que ser un trabajo de equipo, un trabajo de bomberos. Y el patronato haga la tarea que les corresponde. El gobierno, el Estado, el gobierno municipal, seguirá otorgando los apoyos y estaremos pendientes para, en la medida de lo posible, ir mejorando las condiciones en las que ustedes prestan sus servicios. Esa posición y su compromiso. Sin duda, va a tener una gran tarea, pero sobre todo va a tener un gran hijo. Un gran apoyo de este gran cuerpo de bomberos del municipio de Cajeme. Vamos a proceder a tomar la protesta como nuevo comandante de los bomberos de Cajeme. En mi carácter de presidente municipal, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Sonora, las leyes que de ella emanan y cumplir leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como comandante del honorable cuerpo de bomberos de nuestro municipio, mirando siempre y siempre y en todo momento por el bien y la prosperidad de Cajeme? Sí, protesto. Si así lo hiciera, que el pueblo, la autoridad de Cajeme se lo reconozca. Y si no, que el honorable cuerpo de bomberos y la gente de Cajeme se lo demanda. Muchas gracias y felicidades. Comandancia, estamos seguros que vamos a seguir y vamos hacia adelante. Es nuestro propósito que Cajeme tenga un gran cuerpo de bomberos.